Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por estar aquí. No, no perdamos tiempo, va. Vamos a buscar el alquitrán. Ya sabes que siempre voy a buscar un camión. Y si me apetece, voy a buscar más. Y si no me apetece y tengo prisa, prisa, sí. Prisa. Pues si tengo prisa, pues lo hago con el menú contextual. Es decir, si no me corre prisa hacer, por ejemplo, esto en la carretera, voy camión a camión. Si me corre prisa y no tengo ganas de hacer viajes, pues lo hago con el menú contextual y no dejo, bueno, dejo el camión atrás, tanto de la cuba como de la asfaltadora, y así no tengo que ir a buscar camiones. Pero eso dependiendo si tengo ganas de ir a buscarlo. Pero normalmente el primero siempre voy a buscarlo. Así que ahora lo que voy a hacer es ir a buscar el primero. Espera que me coloco bien el palillo, como siempre. Acabo de cenar, de cenar, como digo yo, cenar. Que me acabo de pinchar la lengua con el palillo, leche, es que daño me he hecho. Por eso, por eso. A tomar por saco, palillo. Joder, no puedo hablar bien. Siempre me pasa lo mismo con el palillo. Mirando el otro y qué poco me llevo el de adelante. Mirando este. Pues eso, vamos a buscar el primero y si ya no iré a buscar más, dejaré, bueno, lo llenaré, llenaré con el camión la asfaltadora y eso que ya lo otro lo haré con el menú contextual y la iré llenando y así no perdemos tiempo, que ya sabéis que también me corre prisa, prisa, joder, difícil, es hablar, ¿eh? Qué difícil es hablar bien. Bueno, pues eso, que quiero terminar esta misión para poder a ver si acabando todas las misiones de la alcaldesa paso de la M a la G, de esto, ¿cómo se llama? De nivel. Ya después lo más seguro que cuando acabemos este nos pasemos a Estados Unidos y haremos lo mismo. Los dos que me quedan del gerente del puerto y ya después no sé, cogeré. Como ya tengo uno hecho de la chica esta del parking, es decir, la de las energías renovables y todo ese rollo, lo más seguro que me quedaré con ella. Pero ¿por qué se paran estos? Es que no lo entiendo. Soy yo que me tengo que parar. Y aquí voy a parar, voy a frenar. Que este frena de golpe ahí en el letrero. ¿Veis? Y no hay ni marca, ni señal, ni nada, ¿eh? Pero se pone a 30 y te pega unos sustos si no te lo conoces. Va aquí. Ya no sé ni a dónde iba. Es raro que no pueda abrir estas puertas con el botón. Es raro, ¿eh? Pero bueno, un poco más. Ahí. Ahí, la cámara de las narices. Yo creo que se vea de lejos. Ah, la otra vez. Otra vez. Siempre se mueve el cojín. Vale. A ver si puedo cerrarlas con el botón. No, es que no lo entiendo. Tendría que cerrar, ¿eh? No. No, no. No se puede cerrar. Bueno, va. Vamos allá. Ahora volviendo lo vamos a meter dentro. Hostia, no he visto el precio. No he visto el precio. El precio te lo tendrían que poner aquí cuando sales. No cuando te lo echan, sino cuando sales de la gravera. Como si te hubieses parado a la oficina a hacer los papeles.
Vale, qué lástima de los intermitentes, ¿eh? Siempre digo lo mismo, siempre digo lo mismo. Ay, mierda, aquí va a haber cola. Esta salida que nunca salen. ¿Ha salido? ¿En serio ha salido ese? A ver. Yo he visto uno salir. Aquí vienen muchos, ¿eh? Ese se mete. No, no sale. ¿Veis? Está bugueada esta salida. Está bugueada. He visto uno salir, ¿eh? Por eso. Pues no viene nadie y se queda ahí. Dos que se han ido para adentro, la otra entrada. Tenías tiempo de soledad. Mira, este ha salido, ¿veis? Pues en esa salida no sé qué pasa, que no salen los coches. Voy a meterme ya en el izquierdo, que si no me voy a quedar allí detrás. Aquí tenían que haber hecho los carriles hasta la rotonda, ¿eh? Y la han cagado y bien cagado. No queda bien esos coches ahí parados. No sabía. Por eso frenó, porque si no. Bueno, a poner los cuatro intermitentes ya. Y los pirulos. Vale, están parados. Quiere decir que el semáforo está en rojo. Vale. Vamos a echarle alquitrán. Ya lo. Este vaciaremos el camión y haremos ver qué traemos, pero lo haremos con la esto, con la asfaltadora directamente. Si tengo ganas y quiero que el vídeo sea más largo, el trabajo, ya lo haremos camión a camión. Pero hoy me apetece terminar esto ya, que lo que quiero es saber qué pasa cuando acabe los trabajos de la alcaldesa. Venga. Lo suyo sería dejar el camión aquí, ya lo dije ayer, ahí en el vídeo anterior. Sería dejar el camión así, tú meterte en esta máquina y empujar el camión y vaya vaciando. Eso sería lo suyo, igual que la fresadora. Ya lo dije ayer, ¿eh? Hostia, pero aquí falta alquitrán. Aquí falta este lado. ¿Dónde está el alquitrán que he hecho en el otro lado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha desaparecido el alquitrán que he hecho en el otro lado? Hostia. Pues sí, yo he hecho esto, lo asfalté todo ya. ¿Qué ha pasado? Si incluso dejé la máquina para que pasara al rande. Bueno, no sé, supongo que es cosa del juego.
Qué cosa más rara, ¿no? Bueno, vamos allá. Me da igual mientras me haga pasar de misión. Ah, no, que el volante aquí no va. Voy rozando las vallas. O sea, pero y el otro lado que no tiene alquitrán, no sé qué ha pasado, en serio, me he quedado acojonado ahora. No, solo queda este y ya está, ¿no? Esto ya es una cosa del juego, seguro. Hola, ya le he dado. Vale. Tengo que girar un poco, que si no. Me he quedado atascado. Ahora. Va, no lo voy a hacer tan cerca, venga. Lo voy a hacer separado, a ran de pies en vez de vallas, porque si no voy a estar todo el rato parándome. Y como he dicho, no quiero perder el tiempo. Pues no sé qué ha pasado con el otro lado, ya estaba alquitranado y mira, ha desaparecido el alquitrán, me lo han robado por la noche. Se me ha pasado por irme a dormir, ¿veis? Buscar el camión. Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Como tengo que hacer dos o tres, la voy a llenar y ya la acabaré de llenar abajo. Con el camión, es decir, ahora haré con el menú contextual y cuando esté abajo, para no ir a buscar el camión ahora, ya la llenaré cuando esté allá abajo otra vez. No va recto esto, o es que el tramo es torcido, o es que no sabe ir recto esta máquina. Vale, vamos a llenarla. Estamos al 40, casi la mitad. Ah, ya sé que hay que hacer, empezar siempre por la parte interior. Ay, no. Si tengo el botón. Mierda, que tiene que haber eso ahí, tocando las narices. Foco ese. A ver si paso, no paso. Hola. Qué oportuno, ¿eh? Qué impertinente el foco este, la madre que lo parió. Ahí va. Se me ha quedado atascado ahora. No sube. Creo que suba y no me sube. Bueno, es igual, va. Otra vez. Y por culpa de esas cosas que voy dejando, después tengo que ir repasando las puntitas.
Por eso prefiero hacerlo ahora. Voy a coger un poco más. Vale. A ver si pasó ahí. Uy, perdón, le he dado al micrófono rascándome la barbita. La barbita que la tengo larguita. Me tengo que afeitar ya. No sé, a ver. Lo gasto otro. No, voy a buscar el camión, va, voy a vaciarlo. Así podemos terminar rápido este trabajo. Después hay que llevar todas las herramientas a su sitio. Así que habrá que mirar de traer la góndola verde para venir a buscar el lagarto. El toro ya lo llevaré por carretera. Sí, el Dusan ya lo llevaré por carretera. Solo tengo que venir a buscar el lagarto. Vale. Eso no puede ir por carretera. Que conste. Me gusta hacer las cosas legalmente y basado en la realidad. Basado. No aunque sea real, ¿eh? Porque si fuese real, pues tendríamos que haberlo hecho todo. Y no hemos hecho ni la mitad del trabajo. Una de las cosas que más me ha molestado. No he podido extender con la moto. Ay. He dado el botón. No hemos podido extender con la moto. Si he traído la moto nivelador expresamente para extender grava y no, es que no he podido extender, no he hecho nada. Y eso me ha molestado. El tener una moto niveladora y no poder usarla. Ahora lo suyo sería dejar este camión aquí y tirando y se vaya recargando. Pero como no lo han hecho, pues nos tenemos que joder. Tanto puto hay ahí. Va. Vamos a acabar este y después ya lo volveremos a llenar con el menú. Ay, si es palanca, nunca me acuerdo. Otro sitio de plástico, o sea, queda enganchado, ¿eh? Queda enganchado ahí en el alquitrán, o sea, quedado ahí para toda la vida ya. Otro sitio de plástico, pelusilla de plástico. Va 86, 87, va el 90, seguro que no, no llegamos. No, hostia, estaba mirando el tanto por ciento y no me he dado cuenta que aquí voy a recargar. Sí, voy a recargar si está vacío. Vale, a recargar, venga. A bajar. A ver si podemos tapar ese agujero, que por esta tontería. Vale. Hostia, vida. ¿En serio? ¿En serio? Madre de parió. Ahora me ha dejado aquí en la valla. Cuando más prisa tienes, tío, de verdad, ¿eh? Que va a comenzar una serie que me gusta, ¿eh? No quiero perdérmela, tío.
¿Verdad que esto va al revés? Así. Venga, ya va. Aquí mismo va. No quiere funcionar. No quiere funcionar. Joder, se me ha quedado atascada. Se ha quedado atascada. No tira ni adelante ni atrás. ¿Qué pasa? ¿Un bultito de nada se para? Voy a tener que... Va, voy a restablecerla. Ahí. Y voy a hacer por aquí. Voy a empezar por este lado. Ah, pues es el mismo lado. Entonces mira de cogérmelo por arriba. ¡Hala, otra vez! Hostia, venga ya, hombre. La tierra. Era la tierra. Chocaba con la tierra. Sabía que tendría que haberme metido más y hacerlo un poco más ancho este. Para que ya solo queda un 3%. Va, ya está. Vale. Vamos a vender este alquitrán. Me va. Va, sal ya. Quiere salir. Venga. Ah, no, espera, me la voy a llevar. Sí, me la voy a llevar para arriba. Ay, es verdad. Que no le baja. Que no le he subido eso. Por eso no tiraba. Vale. Fallo mío, ¿eh? Fallo mío. Lo reconozco. Eso es mi culpa. Vale, vamos a compactar. Ya lo intentamos, no subes, ¿verdad? Está, intentaré ver si la puedo subir con el lagarto en la góndola verde. Y si no, la teletransportaré porque creo que este trasto es complicado subirlo. Vale. Vamos a dejarla aquí. Y vamos a... Al coger el rulillo. Ya iba a montarlo pensando que ya había terminado. Y resulta que todavía me quedaba un cacho. Y ojo, qué mala joya. Y después resulta ahora que no sale el cacho que hice. Cosa que me extraña mucho, pero bueno. Va. Bueno, ya ve todos los dos. Ahora sí, ¿no? Vale. Vamos a meternos dentro, me gusta el cacharrito este. Estoy pisando todos los pies. Toin. Que lo que haya desaparecido todo el lado del otro lado, bueno, el otro lado 15,
en el otro vídeo. Me está tocando las narices porque no vaya a ser que esta emisora esté bugueada, como la que me pasó con las calles. Habían tres secciones de calle, tres partes, y la primera me dejó excavar la zanja, pero las otras dos excavaron solas. Es decir, incluso me dejó la grúa que la Liebherr me la dejó entre medio de dos zanjas que no la pude sacar. Claro, tenía las ruedas, una zanja entre medio de las ruedas, no podía sacarla la grúa de ahí, tuve que restablecerla, porque es que no podía sacarla. Me quedé flipado. Y por lo que pude leer en la actualización, había misiones que tenían fallos. Y creo que esta, por lo que estoy viendo, tiene un fallo. Porque es que el otro lado estaba hecho ya. O quizás lo han hecho para que hayan hecho esto así, que no esté hecho, porque no sabían cómo unir las dos partes de forma que quedase bien. No hubiese costado nada, las vallas estaban encima del alquitrán. Y he vuelto a iniciar el juego y me encuentro esto. Digo, joder, ¿qué ha pasado aquí? Vamos al otro lado y haremos como siempre. Aunque no lo hacemos de manera correcta, pero bueno. De manera correcta es para adelante y para atrás y siempre siguiendo la tirada. Sí, se ha desconectado, vale. Esas hostias, pom, pom, pom. Eso a mí no me gusta, sinceramente. Yo no entiendo. Si el alquitrán no pega hostias, no. Eso es como goma. No entiendo por qué. Pala, plom, plam, pim, putum. Eso me sobra a mí en este juego. A ver, si de verdad pegas una hostia como cuando le pegas a un coche o contra una valla, vale, pero trabajando. Otra vez. Plum, plum. Cataplum. Lo de llevar los camiones ya lo haré fuera de cámara. Ya lo hice en el vídeo aquel de la IA de servicio, pero no, recoge las herramientas, ya lo haré fuera de cámara. Sí, lo estoy pensando. Y ya no voy a poner más descripción en los vídeos, solo pondré Europa o USA, episodio tal, solo eso, pero no pondré descripción debajo, porque es que no se ve después nada, ¿no? Aparte de que tapo imagen de la portada del vídeo con las letras, tampoco se pueden leer las letras, es decir, que no se pueden leer, no se distinguen las letras. Me lo han dicho varias personas, así que ya no pondré más descripción de lo que he hecho. En el vídeo quizás sí que lo haga. En la descripción del vídeo, pero no sé si me voy a matar tanto, ¿eh? ¿Por qué estoy haciendo esto? Si lo único que tengo que hacer es pasar de un lado a otro y ya está. Tenía que haber parado el compactador, pero bueno. Pam, prim, plum, otra vez de noche. Joder, y he empezado a las 5 de la mañana, ¿eh? Y ya son las 7 de la tarde. Madre mía. Otra cosa que no me gusta. Ya lo pudieron haber hecho como el 15, todo el día de día y que no se haga de noche. Sé que lo han hecho para que sea más, no sé, más realista, pero coño, es que se hace de noche enseguida. Vamos a salir, va.
A ver, ¿qué trabajos me tiene preparada la alcaldesa? ¿Qué cinco trabajos más son? Cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Creo que son cinco trabajos por personaje. Ahora no me acuerdo. O cuatro, no, cuatro no. Cinco o seis, ahora no me acuerdo. Pero supongo que me va a dar más trabajos ahora, cuando acabe estos. Que también es otra cosa que quiero saber. Si hay más trabajos de la alcaldesa o ya aquí se han acabado. Bueno, no solo de la alcaldesa, sino de todos los demás. Que creo que hay 90 trabajos en el juego. Eso decían. Y creo que también con el tiempo irán sacando DLCs de trabajos nuevos. Que una persona que esté ahí vicia todo el día, esos trabajos quizás se los comea en menos de un año. Es decir, el juego menos de un año, mucho menos, ya lo termine. Y volver a repetir otra vez lo mismo. Vale, ya lo meto dentro, venga. No, no se ha activado. Si le he dado el botón. Son las 9. Hace un momento eran las 7. Bueno, a encender luces. Estoy por la mitad, vale. Dos pasadas más y ya está. A ver, tiene luces de trabajo, ¿no está? A ver, vale. Ya decía yo. Me gusta saber cómo queda. La asfaltadora me extraña que no tenga luces de trabajo. Que enfoque atrás. Quizás las otras sí que las tengan y la CAD no las tenga. No lo he mirado eso, ¿eh? Tendría que haberlo mirado. Quizás las otras asfaltadoras sí que tengan luz trasera. Vale, 60. Cada vez que es una hora, ya decía yo que oía muchas campanas, pero es que siempre son a 12 veces, ¿no? Aunque sean las 10. Ahora me voy a fijar.
con el joystick. Creo que mira mejor y todo. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. No, ha sonado solo 11 veces. Entonces sí. Y es correcto. A las 12, a ver a la 1 cuántas veces suena. Ochenta. Quizás ni llego a la 1, ¿eh? Fastidioso, aquí hay una línea mal hecha. Vale, son las 12. Dos. Tres, no lo digo mucho, ¿eh? Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10, 11, sí, 12. Toca las campanas que tiene que tocar, vale. La 1 seguro que no lo voy ni a oír. Ya veréis. Solo es una. Veinticuatro, 95, 26. 7, 8, 9, y voy a dejar el cordón, ya lo veo venir. Vale, venga, vamos a sacar el cacharro. Una. Solo suena una vez, vale, sí que la he oído.
A ver qué pasa una vez saquemos esto de aquí. Joder, sí que estaba lejos del camión. Voy a subir de culo. Lo voy a subir de culo y se va a girar solo, ya verás. Eso sí que me va a hacer gracia. En el 15 voy a subir las máquinas como te dice la gana, tío. Vale, a ver. Que no lo he mirado, leches. Mira, ahí está la alcaldesa. Hola, ya está, la carta ha terminado. Ya se ven coches viniendo. Anda. Finally, the calm has been restored. It's always been very peaceful here, which also made it a popular travel destination. I hope you feel comfortable in this city, because we really appreciate your work here. For my part, I'm certainly very relieved to have a partner as we build and update this city. We're virtually of like minds, and that is certainly good. I'm confident that with your support, we will bring this city into a successful future. Vale, voy a sacar. Siempre acabo todos los trabajos de noche, tío. Siempre. No puedo hacer nunca una buena imagen guapa. Pues sí. Vale, ya estoy en el G. Ah, de cojones. Era justo lo que quería. A ver, mecánico, hostia, qué carito el mecánico, ¿eh? Bueno, ya lo tengo. Desbloqueado, vale. ¿Qué más? Encargado. No puedo coger un encargado. Capataz. Ah, mira, ahora sí. Vale, ya tengo un capataz. Vale, ya puedo coger dos obras. Era otra cosa que quería. En el P ya está, ¿no? Ya está todo desbloqueado aquí. Vale. Ya no hay que hacer nada. Desbloqueado. Y ahora este. Me queda el 50% de trabajos especiales. Es decir, ahora tengo que hacer otro. Otro de. Pues no sé cuál voy a coger ahora. Balance. 60. Bueno, ¿cuánto he cobrado por la cartera? Hostia, no sé ni el dinero que tengo. Repostajes. Esto ya está. Vale. Mecánico. Situación laboral y aparcar. Vale, 10 máquinas, esto ya está. Va, pues ya justo lo que quería. A ver si son más complicadas las misiones, leches. Perfil, a ver si tengo habilidades. Una solo. ¿Cuándo va? Aquí. Después iremos a por este. La grúa no me interesa, que sea rápido. Iré por este. Vale. Y trabajos, a ver si está la alcaldesa. Mira, está la alcaldesa, a ver. Ah, pues ya está. Hemos terminado con la alcaldesa. Ya no hay más trabajos, ¿no? No. No sé. Supongo que hay que hacerlos todos y este ya está hecho. La alcaldesa ya hemos terminado con ella. A ver. ¿Cuál la podemos coger ahora? Esta vez. Esta también tiene buenos trabajos. En medio no, alto. Vale, 424. Esto ya lo miraremos después, cuando volvamos de Estados Unidos. Pero ahora me interesa saber los precios. Alto. 328, paga poco. Por eso no cogía este. Este. No, tampoco. Y la alcaldesa ya está. Pues supongo que tendrán que haber más misiones, ¿no? Ah, esta es la final, esta es la misión final. Quizás hablan más trabajos especiales. Una vez terminemos estos, volverán a salir más. No lo sé, no estoy seguro. Eso espero. Es decir, acabo estos tres y después volverán a haber tres. Ahí, ¿cuántos son? Uno. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Sí, 5. Los 5 de estos. Hostia, este puente. Esto es un puente, ¿eh? Creo que iremos a por este. Me interesa el puente. Un hotel.
un paseo marítimo. Gloria, gramos de una iglesia. La campana, supongo que es la grúa y subir una campana. Y el puente, creo que iré por este. Vale. Bueno, pues eso, que vamos a ver qué hay de estos. Estos son edificios de apartamentos. Puede ser que haga estos. No, pero me interesa acabar los de trabajos especiales. No sé cuál voy a coger. Vale, lo dejo aquí. Voy a ir a ver la empresa, a ver cómo vamos. Esto no lo hemos mirado. No sé qué quiero mirar, no me acuerdo de verdad. Finanzas, esto. Y el día de hoy, que es hoy este, no sé. Sí. ¿Cómo que gastos 26? Aquí tendría que haber cobrado, ¿no? 2 millones. Leches, se acabó la carretera. Ah, vale. Vale. Ahora sí. Vale. Decía yo, leches que no cobro, ¿qué? Vale, esto es una rejilla de alcantarillado. Venga, vamos a sacar máquinas del medio, que las tenemos todos en medio en la carretera. Subo esto, lo dejo, va. Ay, el culo. No sé si podía llevarme algo más. No. Va. Voy a bajar. Voy a apagar luces primero. Ahí. Ya está. Si lo que quiero es bajar. Vamos a atarla. Y vamos a sacar este camión de aquí que está molestando ya. Que no sé dónde puedo dejar esto. Debo la asfaltadora en medio también. Había dicho que lo iba a dejar de grabar. Esta la voy a teletransportar, va. Sí, porque tengo que ir a buscar. Cállate. No, aquí no puedo hacerlo. Tengo que ir a buscar la góndola verde y paso. Vale. Vale, va, lo dejo aquí, tú. Me llevaré esto después. Sí, me llevaré a que sí que me lo llevo, el toro también, y no sé si el lagarto ya directamente lo llevaré por teletransporte, porque como tengo que venir a buscarlo también con el remolque verde, paso de hacerlo. Venga, lo dejo aquí, en el próximo vídeo lo más seguro que ya estaremos en Estados Unidos y haremos lo mismo, haremos los dos trabajos del gerente del puerto y pasaremos de nivel al G. Y lo mismo que aquí, lo mismo. Venga, así que hasta el próximo vídeo y gracias por estar ahí. Adiós.